Hola amigos, bienvenidos a su canal La Bruja Zafiro, y en esta oportunidad les traigo una forma de limpiarse de toda negatividad. Estoy hablando de envidias, desalaciones, de estancamiento, de malos pensamientos. Esta limpieza les va a ayudar a todas aquellas personas que me están contactando y que tienen muchos problemas hasta de salud, porque ya fueron a revisarse al médico y no tienen nada, están muy bien físicamente, a ojos médicos están bien, no tienen nada, pero ellas, esas personas, se sienten agotadas, cansadas, tristes, depresivas, con dolores fuertes de cabeza, con insomnio, les cuesta mucho dormir, o si duermen, duermen solo por ratitos y están despertando cada rato porque no pueden conciliar bien el sueño. Si tienes pesadillas, si tienes miedo, si tienes temor, si no quieres salir a la calle, no quieres salir a pasear, no quieres salir a trabajar porque todo te da miedo, si te sientes muy inseguro, si te sientes que nadie te valora, si sientes punzadas en el cuerpo, si te sientes atado, si te sientes pesado, te sientes denso, te sientes que solo quieres estar dormido, has perdido el apetito, en fin, si tienes muchas negatividades de las que yo estoy hablando, pues seguramente es que tu energía no anda bien, seguramente te están trabajando. Seguramente tú estás muy cargado energéticamente, espiritualmente ya estás estancado, ya tienes mucha carga energética y por esa razón te está pasando todo eso. Y pues yo les traigo aquí una forma de limpiarse que ustedes mismos pueden hacer en casa para ayudarse. Ya si no pueden con esto, si se lo hacen y aún así no pueden, entonces les recomiendo que mejor consulten, que para poder ver qué es lo que tienen y cómo ayudarlos, porque entonces quiere decir que tienes un trabajo de brujería o de magia negra ya muy pesada y no puedes tú solo. Entonces en ese momento te recomiendo que mejor me contactes para poderte consultar y poder saber qué tienes y cómo ayudarte. Muchas personas están pasando por esto y la verdad es que pues no es bonito sentir la magia negra, la brujería en tu persona, ni en tu familia, ni en tu casa. La verdad es muy incómodo tener ese tipo de energías encima y no saber qué hacer. Y como muchos están pasando por esto, me han escrito muchas personas, quiero decirles a ustedes una forma de que lo hagan solos en casa, sin ayuda de nadie. Y como ustedes pueden ver, aquí tengo yo una veladora. Pueden ustedes verla, es una veladora, se llama veladora de gallina negra y dice aquí para limpias. Ustedes pueden ver aquí que es una veladora negra, 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 negra. ¿Por qué negra? Para empezar, el color negro no es malo, déjenme decirles que solamente en el color negro se concentran todos los colores, por eso es negro. Va a ser negro cuando nosotros queramos que sea malo, y cuando queramos que sea bueno también va a ser bueno, porque al fin y al cabo las cosas son como nosotros las vemos y como nosotros queremos que sean. Entonces, yo aquí les digo, negro, una es para limpiarnos, para que el negro absorba todo lo negativo, se lleve todo lo negativo con fuerza y a la vez se regrese todo a quien te lo está haciendo. Esos malos pensamientos, esos malos deseos, esas maldiciones que la gente te avienta porque no te quiere ver feliz, no te quiere ver bien, no quiere verte que salgas adelante, todo eso se les va a regresar sin que tú muevas un dedo, porque por eso no hay que hacer males a la gente nada más por nomás, porque si la persona se sabe defender, entonces peor te va a ir. Por eso no hay que hacer maldades nada más porque sí, porque hay gente que se sabe defender y al final quien atacó primero sale perdiendo,
Porque el karma existe y lo que tú hagas siempre se te va a regresar al triple. Que quede muy bien claro que yo siempre les he aconsejado, no pidan cosas malas, no hagan cosas malas para dañar nada más porque sí, porque tarde que temprano todo lo que hagas, tanto bueno como malo, se te va a regresar. Entonces, cuando alguien nos ataca, tenemos todo el derecho del mundo a defendernos. Y claro está que si alguien te ataca, pues se le va a regresar al triple, porque así es la ley del karma. Y eso ni tú ni yo lo podemos cambiar, porque así es. Lo digo por experiencia propia, y no porque me lo contaron, sino porque así es, y estoy segura que muchos de ustedes saben y lo han visto, que el karma se regresa a quien lo envió. Por eso es mejor mandar cosas buenas que malas, para no estar batallando después, porque no supimos con quién nos metimos y nos fue peor. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Esta veladora, yo aquí tengo una solo para mostrarles a ustedes cuál veladora es la que pudieran ustedes comprar, utilizar. Esta la pueden conseguir en cualquier tienda esotérica, en esos lugares donde venden veladoras con 1000 títulos. Van a comprar esta veladora y también vas a necesitar, aparte de hacerte esta limpia con la veladora, te vas a hacer unos baños. Ahora mismo les voy a decir de qué se trata. Esta veladora, primero que nada, tienes que limpiarla con agua bendita. La vas a limpiar, puedes tomar un algodón con agua bendita y vas a limpiar de aquí para acá, sacando toda la energía negativa que pueda tener la vela, la veladora, porque cuando nosotros la compramos no sabemos por cuántas manos ha pasado, no sabemos si el conductor, no sabemos si quien empacó, no sabemos si quien nos la vendió anduvo de mal humor, anduvo muy molesto, muy enojado, estaba con mucha brujería encima, y todas esas energías se quedan aquí. Por esa razón es que siempre que compres una veladora o cualquier otra cosa y que la vas a necesitar, siempre tiene que estar limpia, ¿eh? Tiene que estar limpia para poder hacer las cosas bien. Una vez que ya la limpiaste con agua bendita, ya puedes trabajar con ella. ¿Qué vamos a hacer? Vas a limpiarte con esta veladora, vas estando descalza, tocando tus pies con la tierra o con el piso. Te vas a limpiar con esta veladora desde la cabeza hasta los pies, todo el cuerpo, hasta la planta de los pies. Pidiendo claramente, pidiéndole de preferencia al Arcángel Miguel, a Dios, a la Virgen, a cualquier santo de tu devoción, pidiéndole que todo lo que te han enviado se vaya y se regrese. Pidiendo, haciendo Padres Nuestros, haciendo credos o haciendo tu oración, la que tú quieras, la que más fe le tengas. Y al final vas a llevar esta veladora a encender. Si tienes tu altar, ahí la vas a encender, prendes el cerillo y, estando encendido el cerillo, persinas la mecha y lo enciendes. Vas a dejar consumir esta vela, aproximadamente dura de 2 a 3 días más o menos, a veces dura más, a veces dura menos, y después ya veremos cómo quedan tus velas, pero no lo importante cómo queden, aquí lo importante es que saques toda esa mala energía, que la regreses, que te limpies y que te libres de todo el cochinero que traes, por el que no puedes estar en paz y tranquilidad. Ahora, no solo es una vela, hay que hacer 7 veladoras. Si tú estás muy muy mal, puedes hacer hasta 13, pero puedes empezar con 7. Hay personas que con 3 veladoras tienen, otras con 7, otras hasta con 13 ven su mejoría. Ya si con 13 no puedes y sigues igual, entonces, como te digo, ya no vas a poder tú solo. Ahí ya necesitas contactarme para yo poderte ayudar con ese problema que tienes, que es más grave y que tú solo no vas a poder. Pero lo puedes hacer primero tú. Vas a dejar tu veladora encendida. Vas a empezar preferiblemente en luna menguante. Pero si ahorita andas muy mal, que ya no hallas ni la puerta, ya andas muy muy mal,
así como muchos me han escrito que de verdad se la pasan muy mal tanto de día como de noche. Puedes empezar en cualquier luna, pero que sea martes o viernes. Pero de preferencia en luna menguante, porque la luna menguante está dedicada para limpiezas, para eliminar, para desterrar, para alejar toda negatividad y también para regresar. Pero si tienes mucha urgencia en limpiarte, puedes hacerlo en cualquier fase lunar. Espero que se haya entendido y no tengan dudas que no me hayan entendido. Espero que me haya dado yo a entender. Si no puedes esperarte hasta menguante, puedes iniciar un martes o un viernes. ¿Qué vas a hacer después de que dejas tu vela ahí en tu altar, ahí con tu santo? O si no tienes nada, si no tienes altar, no importa, déjala nada más en un lugar donde nadie te la esté tocando, donde no sea una ventana, donde esté mucha corriente de aire que te pueda apagar la mecha también. Y ahí la dejas que se consuma completamente, ¿eh? Completamente, no hay que apagarla, hay que dejarla que se consuma completamente. Si lo haces un martes, entonces el viernes te vas a volver a hacer otra. Y así sucesivamente hasta que termines tus 7 veladoras. O en su caso, 13 veladoras, dependiendo cómo vayas, cómo te vayas sintiendo, cómo te vayas notando, si vas para mejor o para peor. Ahora, ¿qué vamos a hacer después de la veladora? No nada más es la veladora, también les comenté que vamos a hacernos unos baños. Y los baños que vamos a hacer cada que nos hagamos la limpieza con la veladora son, ya tengo yo un video de cómo hacer un baño que lleva cáscara de cebolla, puede ser cebolla blanca, cebolla morada y cáscara de ajo. El olor no, ni siquiera huele, con decirles que ni siquiera huele, o si huele es muy poquito. No crean que van a andar olorosos a ajo o a cebolla, no huele para nada. Y si llegaras a oler, hueles tantito en lo que te bañas y ya se te quita y listo. No creas que vas a andar con el olor penetrante, que no vas a aguantarlo ni tú mismo, no, nada de eso. Pero el baño sí es muy fuerte, muy poderoso, y me gustaría mucho que fueras a verlo, porque ya tengo yo ese video aquí en el canal de cómo hacerte ese baño. Si gustas, búscalo. Por aquí te voy a dejar en la parte de abajo el link para que puedas entrar cómo hacer ese baño que lleva cáscara de cebolla y cáscara de ajo. Cada que hagas tu limpia con la veladora negra, vas a hacerte enseguida tu baño y te vas a dormir. En el video también del baño, ahí te explico que después de bañarte no te debes de vestir con ningún color oscuro. Hay que vestirnos con colores claros. Y bueno, todos los detalles allá en el video. Ve a buscarlo para que puedas hacer tu limpieza completa, para que aclares todas tus dudas y para que te salga muy bien. Si este ritual no te sirvió después de tus 13 días, pues ya te dije, si gustas buscarme, contactarme, yo con mucho gusto te voy a atender en tu consulta, para saber qué hacer, qué te hicieron y cómo ayudarte. Espero que sea para ti entendible, que sea fácil. Lo traté de explicar lo más claro posible para que ustedes puedan entender cómo hacer esta limpieza. Es una limpieza efectiva si lo haces tal y como te lo estoy diciendo. Es muy buena y te recomiendo que lo hagas si estás padeciendo por todos esos síntomas negativos de los que ya te hablé al iniciar el video. Pues bueno, te pido que si no te has suscrito, te suscribas a este canal para que no te pierdas todos estos videos que estaré subiendo constantemente. Vienen videos también para la abundancia, vienen videos para el dinero, vienen videos para la salud. Son muchos videos que me están pidiendo por ahí algunos amiguitos. Les mando muchos saludos a Argentina, a Bolivia, Perú, a Estados Unidos, a México, a todos esos países bonitos que nos están visualizando cada día, que nos dejan un me gusta, un saludo, que comentan. Muchas gracias por hacerse presente aquí en el canal. Y pues bueno, no me queda otra más que despedirme, mandarles muchas bendiciones y saludos para todos. Nos vemos hasta la próxima.